Buenas tardes a todos los que nos acompañan. Vamos a esperar un momento para hacer la conexión de Zoom con el en vivo del Facebook de la Universidad, del Facebook de la Facultad de Ciencias Económicas y comenzamos. Dani, pero a mí me parece como si estuviera ahí ya. Entonces, espérate, porque yo estoy mirando por la página, espérate, me entro a Watch, a ver si ahí aparece. Espérate, porque yo estoy mirando por la página, espérate, me entro a Watch, a ver si ahí aparece. Espérate, está volviendo a pensar. No, ya aparece. Ya aparece. Sí, ya. Daniela y Laura, ¿podemos iniciar entonces? Sí, profe. Ya. Ok, buenas tardes a todos, muchas gracias por su participación. La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia, el Departamento de Ciencias Administrativas y los programas de posgrado le dan la bienvenida a la Cátedra Abierta de Experiencias Empresariales, que hoy tiene por tema Innovación con Propósito. Saludamos muy especialmente a los directivos, a los profesores, a los estudiantes que integran toda la comunidad universitaria. También saludamos al público externo que nos acompaña hoy, muy especialmente a todos los miembros de ALTEC. En el Comité de Posgrados del Departamento de Ciencias Administrativas hemos preparado una sección de experiencias empresariales. Este espacio tiene como objetivo construir vínculos entre la realidad de las organizaciones y la universidad, aportando a la memoria y el tejido social de la región y del país. Para comenzar, le vamos a dar la palabra al profesor Bernardo Ballesteros Díaz, jefe del Departamento de Ciencias Administrativas, quien compartirá con nosotros unas palabras de bienvenida. Adelante, profesor. Muy buenas tardes a todos. Nos encanta que estén compartiendo con nosotros este espacio de Cátedra Abierta de Experiencias Empresariales. Un saludo muy especial a Alejandro Mauricio Vargas, nuestro invitado especial con la cátedra del día de hoy, a los catedráticos, egresados, estudiantes y a todos los colegas nacionales e internacionales que tuvieron a bien estar con nosotros esta tarde. Un saludo especial de parte del señor decano Servián Restrepo Ochoa y de parte mía y de todo el equipo de profesores, especialmente los coordinadores de los posgrados, que hacen posible este espacio para lograr precisamente generar ese vínculo, como lo decía Juan, de la universidad con la empresa. Esperamos que sea un espacio de mucha construcción y que todos lo podamos aprovechar. De nuevo, bienvenidos y muchísimas gracias por la participación. Muchas gracias, profesor, por esas palabras de bienvenida. Como les contábamos, en esta oportunidad, en esta sesión de experiencias empresariales, estaremos hablando sobre el caso de ALSEC, una empresa de alimentos que quiere transformar productos con innovación y con calidad. Hoy compartiremos con Alejandro Mauricio Vargas Upegui, cofundador y CEO de ALSEC, quien nos compartirá su experiencia al frente de la quinta empresa más innovadora del país, después de Argos, Corona, Procaps y Ecopetrol. Además, ALSEC es la empresa más innovadora del sector de alimentos en Colombia, según el ranking de empresas innovadoras de la ANDI y de la revista Dinero. Alejandro Mauricio, quien es emprendedor, empresario e inversionista, también es un apasionado por los negocios innovadores. Nos compartirá un poco sobre cómo innovar con un propósito a través del potencial humano, de la ciencia y la tecnología. También nos compartirá acerca de cómo aportar desde los negocios a nuestro planeta y a la construcción de los ODS. Al finalizar la intervención de Alejandro, tendremos un espacio para preguntas que recibiremos a través del chat de Zoom y también a través del Facebook de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad. Entonces, muchas gracias, Alejandro Mauricio, por aceptar esta invitación, por compartir con nuestra comunidad académica
y empresarial y lo escuchamos, estamos muy atentos a escucharlo. Adelante. Muchísimas gracias, Juan Fernando. Muchísimas gracias, pues, a la universidad. Yo creo que este es un espacio buenísimo para aprender de las experiencias. Lo primero que tengo para decirles en esta tarde es, número uno, pues hay una ley fundamental que dice que el flujo de conocimiento genera más conocimiento, y lo que pretendo hoy es contarles a través de unas historias lo que nosotros hemos hecho y cómo hemos logrado adaptar la innovación a nuestra compañía y a nuestro ecosistema. Y número dos, pues les quiero decir, o el consejo, el único consejo que les voy a dar es que no crean nada de lo que les voy a decir, ¿sí? No hay una fórmula exacta para innovar. Yo pienso que hay diferentes caminos que pueden llevar al mismo lugar. Entonces, no pretendo que esto sea una cátedra, sino más bien un aprendizaje en conjunto donde ustedes puedan ver, observar lo que hemos hecho a lo largo de estos años y que tomen simplemente lo que les sirve, lo que tal vez pueda aportarles un poco en su camino de emprendimiento, en sus maestrías, en sus estudios y todo lo que están haciendo. Bueno, una vez dicho eso, pues voy a empezar acá con esta fotografía. Esta es una fotografía del río Atrato. El río Atrato, para los que no lo conocen, ese es el tercer río más importante en vías fluviales en Colombia. Y lo interesante de esta fotografía, y por la cual la traigo hoy en esta charla, tiene que ver con uno de nuestros ingenieros de investigación que iba en una de estas barcas que ustedes ven ahí, porque iba a cumplir una misión especial que tenemos en esta zona. Ya después les voy a contar un poco sobre esa misión. Lo particular de esto es que este ingeniero, que se llama Luis, pues iba con su cámara fotográfica tomando fotos del ecosistema, de la biodiversidad que había, de lo bonito que era el paisaje. Y me cuenta Luis, en uno de esos momentos, que cuando enfoca hacia adelante de la barca, pues ve a una persona con una totuma y la ve sacando agua. Pues él en ese momento no se alarmó, simplemente pensó, me decía él, no, pues normal, estamos en Colombia, eso debe ser normal. Él sigue con su cámara, con su celular, tomando fotografías, pero al cabo de unos minutos vuelve y mira y enfoca y ya no ve a una persona, sino que ve tres sacando con totumas agua de la barca, y la barca empieza a ir hacia la playa del río y otra persona empieza a entregarle a todos una bolsa plástica para que metan sus pertenencias. O sea que esto parece ser que puede ser habitual. Lo particular de lo que les estoy contando es que Luis no sabía nadar y lo que estaba enfrentando muy posiblemente era un riesgo de muerte en esta misión que estaba él tratando de cumplir. Finalmente la barca se hunde, no alcanza a llegar a la playa, pero gracias a Dios y con gran suerte, pues él logra tocar tierra y logra salir caminando del río. ¿Por qué les cuento esta historia? Porque en Alsec tenemos una frase que dice que lo inusual son las dificultades, lo usual. Lo verdaderamente inusual es la forma como resolvemos esas dificultades. Y en la innovación, en definitiva, esto pasa. La innovación no es un proceso sistemático, exacto y perfecto que produce un resultado el esperado. La innovación es una experiencia que se vive y esa experiencia está llena de cosas imperfectas, de dificultades, y es finalmente parte de lo que hoy vengo a contarles a ustedes, o lo que por lo menos nosotros a través de nuestros aprendizajes hemos tenido. Miren esto, Luis, nuestro ingeniero de investigación, se dirigía a una zona que hay en Antioquia que se llama Vigía del Fuerte. Vigía del Fuerte se encuentra entre los límites de Antioquia con el Chocó. Y lo paradójico de lo que les quiero contar es que Antioquia y en Colombia tenemos las selvas más ricas del mundo, donde paradójicamente vive la gente más pobre. Ahora, ¿qué pensarían ustedes si yo les digo que esa inequidad o ese contraste que tenemos hoy nos está afectando a cada uno de nosotros, a cada uno de los que se encuentra en esta charla? Es más, ¿qué pensarían ustedes si les digo que esa
diferencia de tener las selvas más ricas del mundo donde vive la gente más pobre, no solo nos afecta a nosotros, sino que afecta a todos nuestros familiares y va a afectar a nuestros descendientes y futuras generaciones. Es un tema que vale la pena analizar más de fondo. Y esto es lo que vengo a contarles hoy, de lo que venimos trabajando y por qué Luis iba en esa barcaza a través del río Atrato, llegando a Vigía del Fuerte. Miren, una de las grandes realidades que tenemos en el campo es que no está siendo rentable. 2 de cada 3 personas ya se encuentran en la ciudad. Es una alerta que hay. Y lo particular de esto es que nosotros en las ciudades estamos siendo protagonistas de esto que está pasando. ¿Saben por qué? Porque nos hemos vuelto unos fashionistas. Cuando vamos al supermercado y, por ejemplo, vamos a mercar y escogemos las naranjas, pues finalmente no decimos, uy, qué pesar esta naranja tan pequeñita o esta que tiene un parche café o esta que no está tan apetecible, me la voy a llevar. No, por el contrario, escogemos, somos expertos en escoger las mejores naranjas, las más grandes, las más amarillas, las más ricas. ¿Nunca se han preguntado qué pasa con esas naranjas o esos bananos o esos alimentos o esas verduras que nadie escoge porque tienen algún detalle? Pues bien, la naturaleza no entiende de ese gusto que tenemos nosotros fashionistas, ¿sí? Salen mangos pequeños, mangos grandes, mangos con un parche. Pero lo particular de esto es que se pierden toneladas de alimentos. 1/3 de los alimentos en el planeta se pierden. Y lo paradójico de esto es que tenemos 820 millones de personas al otro lado de la moneda aguantando hambre. Esta cadena que tenemos de comercialización hace que los campesinos soporten este gusto que tenemos nosotros como seres humanos de escoger las mejores frutas. Y eso hace que se pierdan productos o que para el campo esto no sea, o para los campesinos no sea un negocio. Entonces nos enfrentamos a 2 dificultades, no solo en esta región, sino en muchas regiones de Colombia. Primero, pues que el campo no está haciendo negocio. Y segundo, pues que las personas al ver, o los hijos de estos campesinos al ver que no es negocio, migran a la ciudad. Cuando empezamos a enfrentarnos a este problema, le solicitamos a todo el grupo de investigación de la compañía, bueno, vámonos al mundo a ver quién ha enfrentado un problema similar como el que estamos viviendo hoy, donde el agro no está haciendo negocio, y miremos ellos cómo lo resolvieron. Y encontramos 2 cosas particulares. Primero, a Netherlands, Países Bajos, ¿sí? Y segundo, a Israel. Netherlands tiene una producción de 72 millones de pesos por hectárea anual e Israel la tiene de 65 millones. Cuando yo vi eso, pues lo primero que dije, no, no puede ser. Netherlands le ha robado el 30% al mar. ¿Cómo va a ser eso posible? Para los que saben de historia, pues Países Bajos fueron los primeros que inventaron los molinos de viento y ellos empezaron a hacer diques. Y en esos diques, unas piscinas gigantes donde instauraban un molino y sacaban con la energía del viento el agua de esos diques. Luego trataban la tierra, ¿sí? Y empezaban a producir a ellos. Por eso Netherlands hoy es uno de los líderes, por ejemplo, en la industria láctea y saca miles de variedades de quesos madurados. Y el segundo ejemplo es el de Israel, que no tiene agua, tiene un desierto, y cómo es posible que logre esos rendimientos. Después de analizarlo y mirarlo, pues vimos, y nosotros aquí en Antioquia nos creemos unos berracos, ¿cierto? Entonces fuimos a ver cuántas hectáreas cultivables habían y cuál era el rendimiento por hectárea en Antioquia. ¿Y saben de qué nos dimos cuenta? Que el rendimiento era de 5 millones por hectárea al año. Lo único que nos quedó por preguntarnos en eso es, ok, ¿qué pasa que otros países que no tienen tierra o que no tienen agua, mientras que nosotros tenemos la mayor biodiversidad, todos los suelos térmicos, no logramos tener esos rendimientos? Y la respuesta fue sencilla. Más de 50 años de inversión en ciencia y tecnología. Un tema interesante. Nos seguimos adentrando en esta región de Antioquia y de Colombia y encontramos que no es el único problema a la que se enfrentan las personas que viven en esta área. Miren esto. ¿Recuerdan que hablamos que tenemos las selvas más ricas del mundo donde vive la gente más pobre? Pues bien, si yo no tengo cómo vivir a través del agro, pues busco cómo explotar esa riqueza que tengo. 4 grandes problemas. 1, la caza indiscriminada de animales.
Número dos, la minería ilegal. Hay estudios de WWF que demuestran que todo el litoral pacífico está contaminado con mercurio. Número tres, la deforestación. Ya hemos visto que vamos perdiendo el año en ODS, ¿sí? Y cada día vemos cómo avanza y avanza la deforestación. Y número cuatro, pues no hay mejor terreno que el que está en medio de la selva deforestado para los cultivos ilícitos. Es un tema tremendo, ¿sí? Y finalmente, esto conlleva a que haya otros problemas. No sé si alguien ya lo ve venir, un problema que se viene cuando todas estas selvas las tenemos nosotros deterioradas por estos cuatro grandes problemáticas. El año pasado lo tuvimos muy de moda y es esto que les voy a mostrar, los incendios forestales, que finalmente se convierten y contribuyen al problema que tenemos de efecto invernadero, del calentamiento, y ni hablar aquí en Medellín, todos lo sabemos, el problema que tenemos de polución y lo que ha pasado. Miren, el año pasado tuvimos más de 100.000 hectáreas incendiadas de bosques tropicales en Colombia, ¿sí? Y si les contara Australia, cuando vimos lo de los incendios, estábamos hablando de 10 millones de hectáreas. Es un tema que finalmente nos está afectando y del cual debemos tener conciencia. Lo particular de todo esto que les voy contando, y cuando nos adentramos a estas realidades donde no tenemos ciencia, tecnología e innovación, es que aquí no terminan los problemas. Y hay un problema aún más grave que finalmente impacta en el futuro, que son nuestros niños. Les voy a mostrar esta fotografía. Estos son problemas de desnutrición que tenemos en nuestra región, ¿sí? 10% de la población infantil en Colombia sufre desnutrición crónica. Entonces, encontramos que la región de la que les estoy hablando y otras en Colombia padecen de estas problemáticas, pero esto finalmente se convierte en resultados muchísimo más preocupantes en nuestros niños. Y el problema radica en que si hay un niño que está malnutrido, ¿sí? Está comprobado que su desarrollo cerebral no es el mejor, ¿sí? Su coeficiente intelectual se afecta hasta en un 15%, ¿sí? Y sus ingresos en toda su vida adulta se afectan hasta en un 65%. Entonces, si no tengo el coeficiente intelectual suficiente y no tengo las oportunidades de ingresos, pues adivinen cuáles van a ser los negocios donde las personas o estos niños lleguen, pues a los mismos negocios de antes, donde jalar el gatillo es muchísimo más fácil. Entonces, ya me entienden por qué les digo que toda esta problemática que está pasando nos afecta a nosotros hoy y nos afecta en el futuro. Miren, volvimos a preguntarnos lo mismo, ok, ¿en qué parte del mundo ha pasado algo similar a esto? ¿Y cómo lo resolvieron? Y les advierto, van a ver una fotografía que es un poco fuerte, pero la verdad es que no he encontrado una forma más eficaz de poder elevar el nivel de conciencia, que es lo que quiero yo hoy con esta charla y con lo que venimos hablando. Tal vez algunos esta foto ya será familiar. Esta fotografía fue tomada en Sudán en 1993 y le dio la vuelta al mundo. La historia que hay detrás de esta fotografía y por la cual la traigo es que un avión de ayuda humanitaria aterriza en una aldea en Sudán y en ese avión iban unos periodistas. Mientras que el avión entregaba las ayudas humanitarias, uno de los periodistas, un fotógrafo, se baja y empieza a ver esta realidad. Grandes hambrunas y niños como el que aparecen ahí, sudanés. Y él, pues, empieza a tomar las fotografías. Lo interesante de esta historia que les estoy contando es que esta fotografía fue tomada por esta persona, Kevin Carter. Kevin Carter toma esta fotografía y luego, al año siguiente, la presenta a los premios Pulitzer. Lo interesante de esto es que Kevin gana ese premio. Y durante la premiación y durante ese tiempo o ese periodo donde empiezan a felicitarlos, alguien le dice: oye, Kevin, qué bien por la fotografía, felicitaciones, pero quisiera hacerte una pregunta. ¿Qué pasó con el niño? ¿Qué hiciste con el niño después de tomar la fotografía? A lo que Kevin llega y responde: nada, yo simplemente tomé la fotografía, el avión terminó de bajar las ayudas humanitarias, me monté y me fui.
Pues a Kevin empiezan a lloverle un montón de críticas al respecto, muchas muy fuertes. Y lo particular de esta historia es que Kevin decide quitarse la vida ese mismo año. ¿Por qué les traigo esta historia? Porque finalmente las realidades que tenemos hoy en Colombia y en nuestro país, inclusive en nuestro continente, no difieren mucho de lo que pasa en el África. Tenemos regiones hoy en Colombia que tienen los mismos niveles de desnutrición que tiene África. ¿Sí? El año pasado murieron casi 300 niños, pero eso no se cuenta. ¿Sí? Ahora, lo particular o lo interesante de esto es cuál es la posición que nosotros vamos a tomar con respecto a lo que está pasando. Hoy estamos estudiando en la universidad, algunos de los que están acá son emprendedores, otros son empresarios, en fin, otros son profesores, pero finalmente todos podemos tomar un punto de partida, una posición al respecto. Ambas son respetables. Una de ellas es tal vez hacer lo que hizo Kevin y ponerme de lado ante un problema que hay y simplemente dejar que pase. O la segunda, que tal vez es la invitación que yo hoy les traigo a ustedes, es cómo a través de nuestro saber, cómo a través de la ciencia y la tecnología, a través de la innovación, nosotros podemos cambiar las realidades que hoy tiene nuestro país. Valdría la pena trabajarlo y por eso me encantan estos espacios donde hay estudiantes, universitarios, porque finalmente yo salí de la universidad, todos estamos y somos la sangre nueva que de alguna manera puede cambiar estas realidades. Miren, cuando Alseg empezó, nosotros empezamos como cualquier emprendimiento, ¿sí? Innovando para sobrevivir. Lo único que teníamos claro era que queríamos innovar, ¿sí? Pero finalmente empezábamos sin recursos, sin experiencia, no pertenecíamos a ningún grupo económico, salimos de los mismos pupitres que sale cualquier otro estudiante, pero teníamos una cosa clara: innovar. Los expertos hablan del valle de la muerte, que el 95% de los emprendedores no logran pasarlo. Pues lo que nosotros encontramos es que a través de la innovación, en menos de 8 meses, nosotros pasamos ese valle de la muerte. Entonces, el testimonio que hoy les podemos dar a ustedes es que innovar te permite disminuir los riesgos cuando estás empezando un emprendimiento o un negocio. Vale la pena hacerlo. Lo segundo que encontramos a través de la innovación, y es como la segunda fase de evolución que tuvimos en Alseg, es que innovar sirve para cumplir los indicadores y darle gusto a la junta directiva. Siempre me ha gustado rodearme de personas que saben más que yo, y lo que he logrado hacer es que otros directivos de empresas importantes, grandes, multinacionales, se sienten a la mesa. Los directivos que tenía en ese entonces me decían: bueno, Mauricio, es que una empresa debe tener un EBITDA de 2 dígitos, el mercado o el sector en el que te encuentras de alimentos crece al 6%, entonces debes crecer a esa misma rata. Y lo que nosotros nos dábamos cuenta con la innovación es que rebasábamos las expectativas que teníamos y que nos pedía la junta directiva. Después de que nos dimos cuenta de esto, no, entendimos que la innovación era una herramienta muy poderosa. Y debo reconocerlo, pues caímos en algo así como un efecto que lo llamo yo y lo denomino wow. Es un efecto como de vanidad. Por suerte, les advierto, duró poco. Y es que empezamos a innovar y la gente nos preguntaba: Mauricio, ¿y ustedes qué hacen? Entonces nosotros decíamos: nosotros producimos ingredientes de alto desempeño como vino en polvo, wow. Cerveza en polvo, wow. Ese era el efecto que logramos en eso. Es más, les confieso, cuando conocía, y en ese entonces que estaba soltero, pues si había una niña muy linda, pues yo le decía: mucho gusto, mi nombre es Mauricio Vargas, especialista en polvos. Y funcionaba la estrategia y entonces empezábamos a hablar con eso. Innovábamos porque simplemente podíamos. Por suerte, nos dimos cuenta que la innovación conlleva una gran responsabilidad. Y esa gran responsabilidad, más allá de simplemente poder. Mire, si ustedes lo piensan bien, la innovación no es nada nuevo, es un commodity. Desde que la humanidad está, venimos innovando en miles y miles de cosas, ¿sí? Aquí lo diferente es qué hacemos con esa innovación. Me explico. Cuando alguien creó el arma o un fusil, pues estaba innovando,
¿sí? Pero finalmente, ¿esa innovación para qué está siendo utilizada? Hay un montón de innovaciones en el planeta que finalmente nos tienen donde estamos hoy, con problemas ambientales, con problemas de desnutrición, con un montón de problemas. Pero ¿qué tal si empezamos a innovar por un propósito? Y eso es lo que nosotros aprendimos durante este camino. ¿Cómo innovamos para trascender? ¿Sí? Y entiéndanme en esto. Cuando ustedes se ponen como objetivo tener un EBITDA, una mejor utilidad, un mejor flujo de caja, eso no es un propósito, eso es un objetivo. Los propósitos trascienden más allá y son los que logran impactar en millones de personas. Y eso fue lo que entendimos nosotros. Entonces, descubrimos nuestra verdadera esencia. Alimentos para transformar vidas con ingredientes para cambiar el mundo. Y ese es el eslogan que hoy nos motiva todos los días a trabajar en Alsec. Miren, ¿cómo revertir el panorama de lo que les estaba contando atrás? No quiero dejarlos con esa idea preocupada, uy, no, estamos jodidos, vinimos aquí a una charla y Mauricio lo que nos está sacando es con más depresión, no aguantamos más con el COVID ahora para hablar de estas situaciones. No, lo que vengo a contarles es que la innovación con propósito tiene un poder transformador gigante y que cada uno de ustedes, sea donde se encuentren, en el negocio de alimentos, en el de informática, en el negocio de la medicina, en el negocio de la construcción, puede encontrar en la innovación con propósito una verdadera forma de transformar el mundo que hoy tenemos y empezar a construir hoy una nueva oportunidad. Las selvas, ¿se acuerdan que les dije que tenemos las selvas más ricas del mundo donde vive la gente más pobre? Pues bien, esas selvas que hoy tenemos tan ricas también tienen, de alguna manera y por suerte, posibilidades que nos permiten darle solución a los problemas que hoy tenemos. Y uno de ellos es que en las selvas hay frutos o recursos no maderables. Uno de ellos es el azaí. El azaí es la fruta con mayor contenido de antioxidantes que hay en el planeta. Lo paradójico de esto es que las tenemos en la selva, pero nuestros niños se mueren de desnutrición. De desnutrición, por ejemplo, aguda. Una de las causas por las cuales los niños se mueren es que el niño empieza a no alimentarse bien y no se muere en sí por la desnutrición, se muere porque después llega un virus o una infección, ¿sí? Y se lo lleva. Y tenemos un fruto que tiene mayor contenido de antioxidantes que puede ayudar a fortalecer el sistema inmune. Empezamos a trabajar en Vigía del Fuerte, hay más de 13.000 personas allá, 7.000 familias, 8 de cada 10 personas se dedican a los 4 negocios de los cuales les estaba hablando, ¿sí? Y en ese sentido, pues lo que tenemos que cambiar es las realidades de esas personas a través de ciencia y tecnología para luego ver cómo protegemos el bosque. Si lo pensamos de una mejor manera, lo que hoy está primiendo el bosque tiene que ver con el consumismo. Si no hubiese quien consumiera madera, pues no sería negocio talar los árboles. Si no hubiese quien famosos que se muestran en Instagram con sus mascotas, ¿sí?, pues entonces, si ellos no lo consumieran, o otras personas, pues no hubiese quien fuese a cazarlos. Lo que tenemos que buscar es una forma de hacer que las selvas y la protección de las selvas sean el negocio, no al revés, no su destrucción, su destrucción. Empezamos a hacer transferencia de conocimiento a una población en Vigía del Fuerte. Recuerden que les dije que los campesinos no están teniendo valor agregado y por eso los productos se pierden. Créanme en esto, empezamos a hacer transferencia de conocimiento en biotecnología a campesinos en esa zona, ¿sí? Cómo mejorar la extracción, cómo proteger esa pulpa y esos antioxidantes, cómo lograr una cosecha adecuada preservando el bosque. Y desarrollamos un ingrediente, y ese ingrediente que nosotros desarrollamos hoy es un ingrediente que se está utilizando como una alternativa para funcionalizar alimentos y combatir los problemas de desnutrición. Empezamos protegiendo 20.000 hectáreas y en diciembre firmamos un acuerdo con WWF, con Rainforest Partnership, que es una ONG inglesa, y con BioInnova para extender esa protección a 60.000 hectáreas. ¿Sí? Ahora, 60.000 hectáreas suena mucho, pero recuerda lo que hablamos. El año pasado se quemaron 100.000 y en Australia fueron 10 millones de hectáreas.
Necesitamos de pensamientos exponenciales. ¿Cómo en vez de que sean 60.000 hectáreas, se vuelven 600.000 hectáreas? ¿Y cómo en vez de generar empleo para 25 personas, lo hacemos para 250 familias y cambiar la realidad económica y empezar a buscar nuevas alternativas a través de la ciencia y la tecnología? Hoy, con lo que venimos trabajando en ALSEC, donde trabajamos con diferentes tipos de innovaciones, impactamos a 2.5 millones de niños, ¿sí? Y lo que estamos buscando es incrementar este impacto a través de la innovación. Miren, para los que no me creen, cuando les digo que no me crean nada de esto, esta es la fórmula de I más D más I. Cuando uno ve esta fórmula, pues lo que ve es el fiel reflejo de la copia, del copy-paste de otras partes. Aquí la innovación está sumando y la innovación es exponencial. Y esta fórmula la tienen muchas empresas y cuando uno va a verlas dicen, sí, yo tengo un departamento de investigación, desarrollo e innovación y esto es lo que tienen pegado. Y la verdad es que desde la concepción de la innovación estamos cerrados. Esta es nuestra fórmula de innovación. Alguien ya debe estar diciendo, bueno, menos mal, este tenía que ser ingeniero mecánico. Pero miren, les voy a contar un poco sobre esto y es parte del éxito de lo que hoy trabajamos. Y es que la innovación es ahí que ven a la dos. Es investigación con ingeniería. La investigación no genera valor si no tenemos ingeniería que lo materialice. Y por eso lo tenemos ahí a la 2. Luego sí ponemos el desarrollo, luego ponemos las aplicaciones, pero miren donde tenemos la I de la innovación. Los que son matemáticos y saben de esto, hay una fórmula que es exponencial, que es E a la X o E a la N. La innovación entra como un factor multiplicador, pero exponencialmente. Y cuando hacemos eso, es que logramos los crecimientos exponenciales y las innovaciones disruptivas. Y eso es lo que finalmente estamos buscando. ¿Cómo logramos disrupciones para cambiar realidades en el mundo que hoy nos está aquejando? Y por último, la multiplicamos por gestión del conocimiento, porque recuerden lo que empezamos a hablar cuando empezó esta charla, y es que la gestión de conocimiento genera más conocimiento. Miren, para los que de pronto no me creen, les muestro esto. En el pasado ranking de innovación, ¿sí? Listaron las empresas más innovadoras en Colombia. Aparece Argos, Corona, Procaps, Ecopetrol y ALSEC. Luego, si ven hacia abajo, está Sofasa, Familia, ISA, Down. Aquí lo interesante que me lo hizo traer a la conciencia un periodista cuando me estaba entrevistando era, oiga, la noticia no es que Argos esté liderando. La noticia es cómo una empresa como ALSEC, que es una mediana empresa, se encuentra dentro de las 5 primeras compañías y la primera en el sector de alimentos. Si ustedes ven los factores de multiplicación en facturación, pues Argos es 560 veces más grande, Ecopetrol 4.500 veces, bueno, no sé ahora con este problema que tiene, pero lo particular de esto es el siguiente aprendizaje, y es que la innovación es la única herramienta que te permite estar al mismo lugar o inclusive por encima de cualquier empresa, sin importar si es una multinacional, una empresa que lleva 100 años en el mercado, que tiene, no sé, mil filiales en el mundo. Entonces, lo que quiero decirles es que si ustedes son emprendedores, empresarios, y están empezando a trabajar, pues échenle de mano a la innovación, porque finalmente pues hemos encontrado que vale la pena y logra diferenciarse uno. Ahora, para los que todavía son incrédulos, quiero mostrarles otras cosas. Pero antes de eso, quiero que vean esta diapositiva. ¿Qué es lo que pasa con la innovación? Para mí, no hay una fórmula secreta. Es más, si ustedes se meten en Google y ponen innovación, definición de innovación, encontrarán que hay más de 1 millón de links. Y si vamos a ver todas las teorías y libros, pues por Dios, sale uno perdido en lo que concierne a materias de innovación. Pero lo que hemos descubierto nosotros es que lo primero que hay que tener presente es ser. La pregunta poderosa que hay que hacer no es cómo son las personas innovadoras, ¿sí? ¿Cómo son las empresas innovadoras? Y lo interesante de esto es que hoy tenemos herramientas y ustedes pueden seguir hoy a un montón de innovadores. Bill Gates, Elon Musk, no sé, escojan el preferido y miren a ver esas personas cómo son.
y empiecen a contagiar a sus CEOs, a sus gerentes, para que sean innovadores. Si ellos no son innovadores, les va a quedar muy difícil lograr un ecosistema de innovación dentro de la empresa. Lo segundo es, hagan lo que hacen los innovadores. ¿Sí? Ahí se utilicen las metodologías. Y aquí, si hay algún consultor, pues me va a disculpar por lo que voy a decir. Muchos consultores de innovación llegan es diciendo, utilice esta metodología, haga esto, y sin ni siquiera entender si tienen el potencial humano para ser innovador o si esa empresa es innovadora. Después de que logras hacer, ahí sí tenga, ¿sí? El tener es importante. Tenga un laboratorio, tenga un edificio, tenga los equipos que se necesitan. La innovación no es cuestión de presupuestos. Y muchos dicen, no, pero es que yo no puedo innovar porque es que no tengo ese edificio que tiene aquella empresa que invirtió $2 o $3 millones para innovar. No, estás empezando al revés. Tienes que empezar desde el ser. Miren esto. En estos 10 años nosotros hemos multiplicado por 13 veces las ventas, 10 veces el EBITDA. Nosotros hoy invertimos el 6% de la investigación o del equivalente de las ventas en investigación. Hoy ya tenemos alrededor de 12 patentes. Este es un dato que debo actualizar. El 43% de nuestras ventas viene de productos innovadores. Estar conectados con el ecosistema de innovación también se vuelve importante porque adquieres recursos que te pueden servir para lograr esa innovación. Hoy somos empresa altamente innovadora, que es un galardón que entrega el Ministerio de MinCiencias. Solo 6 empresas del sector de alimentos lo son, ¿sí? Estamos reconocidos, nuestro grupo de investigación está reconocido por MinCiencias. La Presidencia de la República nos ha premiado en 2 oportunidades, una durante el periodo del presidente Uribe y otra durante el periodo del presidente Santos. La OEA también nos ha premiado en su concurso que se llama TIC Américas de la oficina YABT, y les puedo contar de otros múltiples que nos hemos ganado. Pero todo esto lo hacemos, digámoslo así, a puño de la innovación, sin tener esos abultados presupuestos o recursos que tienen esas otras empresas que están viendo ahí. Entonces, creo que esto pudiese servir como un testimonio para conectar una verdadera innovación con propósito, que obvio, el negocio tiene que ser rentable, el EBITDA tiene que estar, pero la innovación que debemos hacer ahora debe ser una innovación que se conecte a través de un propósito y resuelva los grandes problemas que hoy tiene la humanidad. Ese es un tema verdaderamente importante. Y ustedes son los que finalmente definen, muchachos, o todos los que me estén escuchando. Si hacemos como Kevin Carter y nos ponemos a un lado, finalmente lo venimos haciendo en nuestra historia desde hace mucho tiempo, o nos ponemos la camisa y entendemos que finalmente nadie va a cambiar la realidad, solo nosotros a través de ciencia, tecnología e innovación. Muy bien. Eso es lo que les quería contar hoy. Creo que estamos en el tiempo perfecto para poder responder en 10 minutos preguntas. Juan, espero que haya sido pues como el objetivo de lo que estaba buscando la cátedra o lo que ustedes vienen trabajando. Mauricio, muchas gracias por tu participación. Sí, tenemos 10 minutos para preguntas que nos pueden hacer a través de chat. Entonces, vamos a responder unas o tres preguntas. Mauricio, la primera es acerca del portafolio de productos de Alsec. Sabemos que, por ejemplo, pues parte del negocio de Alsec es convertir productos perecederos algunos en polvo y de pronto exportarlos o venderlos pues como a la industria. Entonces, una de las preguntas es acerca de que nos cuentes un poco más acerca del portafolio de productos de Alsec y de pronto cuáles son los más exitosos dentro del portafolio. Mira, hoy tenemos, Juan, diferentes tipos de productos que hacemos con las más altas tecnologías, inclusive en colaboración con grupos de investigación de otras partes del mundo. Hoy, por ejemplo, combatimos problemas de obesidad, donde desarrollamos grasas de alto desempeño para poder sacar un pan con 60% menos de grasa. ¿Sí? De hecho, tenemos una campaña ahora por lo del COVID, todos nos volvimos chef. Yo ya llevo aquí casi 2 meses y pico en mi casa, aislado. Y yo no sé ustedes, pero yo he hecho ya arroz con pollo, he hecho pollo asado, he hecho pescado. Y entonces empezamos a interactuar a través de unos núcleos que tenemos, donde simplemente le echas agua, agitas, se hace la masa, lo dejas leudar o reposar por 15 o 20 minutos y lo echas al horno y haces un pan así de rápido,
con 60% menos de grasa, ¿sí? Tenemos otros ingredientes, otros productos. Por ejemplo, tenemos un jugo de naranja que es bacanísimo porque impacta con campesinos que perdían esas naranjas y hacemos un jugo que se llama Frucap. Y con ese jugo hicimos estudios clínicos para medir los vectores de desnutrición del hierro que afecta a 25% de la población de los niños en Colombia. Hicimos pruebas clínicas con ese producto y ese producto es una bendición. O sea, tiene un triple propósito. Uno, impactar en el agro. Dos, impactar en los temas de desnutrición que tenemos de anemia en el país. Pero tres, seguir creando empresa como tal. Hoy tenemos productos y estoy seguro en la industria de chocolatería, en la industria de lácteos, en la industria de galletería, en la industria de panificación, en la parte de granolas, en diferentes de las áreas. Mauricio, muchas gracias. Hay otros participantes que nos preguntan acerca de las dificultades en el proceso de innovación y también acerca de los fracasos. Decía, ¿hay algún fracaso en particular que nos puedas compartir? Sí, mira, Juan, perdón. yo creo que fracasos muchos. Y creo que otra definición de Alsec sería... ¿cómo logramos a través de nuestro modelo y la capacidad de innovación de fracasar rápidamente y a muy bajo costo? Hay que entender el fracaso como una herramienta de aprendizaje. Y te cuento, tenemos diferentes, algunos que hasta nos pudiesen haber llevado a la quiebra. Hoy, una de las dificultades que tenemos es el mismo COVID. Pero si entendemos que detrás de cada una de esas dificultades, lo que hay es un gigante. Y claro, nos da miedo al verlo, pero si conquistamos la sombra que genera ese gigante, nos daremos cuenta que vamos creciendo. Entonces, te diría que entender que las dificultades realmente son herramientas que te permiten sacar lo mejor que tiene tu equipo, tu emprendimiento y uno mismo se vuelve un factor fundamental para poder lograr tener un negocio próspero e innovador. Mauricio, muchas gracias. Otra de las preguntas es que cuando ustedes dicen que hacen gestión del conocimiento, ¿en qué en particular están haciendo esa gestión del conocimiento? Y también si tienen algún área de la empresa en particular enfocada a la innovación o si toda la empresa se vuelca a la innovación. Mira, la gestión del conocimiento es una herramienta superpoderosa que te permite capturar las experiencias de los diferentes actores que tiene tu ecosistema en la empresa para poder tener ese aprendizaje, ¿sí? La gestión de conocimiento tiene una, ¿cómo lo digo yo? Algo ambiguo. Nosotros gestionamos conocimiento para aprender de las experiencias, pero también gestionamos conocimiento para desaprender, ¿sí? Y eso lo hacemos de manera vertical en las diferentes áreas. Sí, tenemos un grupo que se especializa en ciertas áreas donde hay dos doctores, donde tenemos gentes con maestría, pero hoy inclusive tenemos proyectos donde el contador, donde el almacenista, donde la persona de mercadeo se encuentran vinculados y están buscando cómo solucionar a través de lo que hacemos un problema global en el planeta. Entonces entendemos que la innovación debe ser transversal y la gestión de conocimiento debe estar en todas las áreas. Mauricio, gracias. Otra de las preguntas que tenemos es acerca de cómo combinan la innovación con estudios del mercado o con las necesidades de los clientes. Es decir, la innovación, ¿el estudio del mercado es un driver o es un antecedente de la innovación o es al revés? Primero es la innovación y después es el mercado. Mira, la verdad, nosotros tenemos experiencias en doble vía, ¿sí? Muchas veces vas y le preguntas al mercado qué es lo que quiere y el mercado ni siquiera lo sabe. Y otras veces lo que hacemos nosotros es que olfateamos el futuro, qué es lo que se viene. Un ejemplo es lo que está pasando hoy con el SARS-CoV-2 y el COVID y todos hoy necesitamos alimentos instantáneos, rápidos de preparar, porque es que se multiplicó el trabajo en la casa, ¿sí? Hoy hay que estar pendiente de tus hijos si tienes y del colegio, de la empresa o del trabajo donde te encuentras. Te toca hacer aseo en la casa. O sea que finalmente la sensación que tenemos todos es que estamos trabajando el triple, ¿sí?
Necesitamos alimentos fáciles de preparar, pero que sean saludables, ¿sí? Entonces, adelantarse a esas circunstancias que están pasando o el entendimiento, puede que el mercado no lo sepa. Entonces, yo diría que no hay una regla general. Muchas veces tratas de sacar un producto que sale del mercado y ¿sabes qué? Para el ejemplo te lo muestro y enumera las empresas más grandes que hay hoy en Colombia. A ver, ¿cuál ha hecho una innovación disruptiva? Y ninguna. Ninguna lo ha hecho. Son puras innovaciones incrementales. Te hablo de las empresas grandes, ¿sí? Las que le apuestan a esas innovaciones disruptivas se encuentran en las startups, en las spin-off, en esas compañías que apenas están empezando. Entonces yo diría que no hay que apegarse a nada. Hay que tener buen olfato y solo el tiempo con el aprendizaje te va mostrando por dónde vas bien o por dónde tal vez no es. Mauricio, muchas gracias. Teníamos hasta las 6:50, tenemos 3 minutos más, creo que nos da tiempo para una pregunta adicional. Y la pregunta es sobre la recomendación que le darías a los emprendedores jóvenes, a los estudiantes, a las personas que se están formando acerca de sacar sus proyectos de investigación y sus proyectos de innovación adelante. Especialmente en la contingencia actual que estamos llegando a vivir con el COVID, con el coronavirus, pues, ¿qué recomendación le podrías dar a los innovadores y a los emprendedores jóvenes? Mira, la primera recomendación, Juan, que yo les daría es que no hay mejor momento en la historia de la humanidad que la que estamos atravesando nosotros ahora para innovar. Y eso puede sonar como medio descabellado, pero piénsalo bien, entre más grande el problema, si logran alinear ese propósito, con su pasión, con su saber, y logran solucionar el problema que tenemos tan grande, pues les digo, van a ser como un cohete y van a dispararse hacia arriba, ¿sí? Entonces, es el primer consejo que les doy. No se dejen contagiar de lo que está, de esas energías negativas. Venimos 2 meses bombardeándonos de muerte, de epidemia, de que no se puede, que la economía va a decrecer. Pero finalmente un innovador sabe que detrás de todas esas dificultades lo que hay son oportunidades. Y te puedo citar un montón de casos de emprendedores y te cuento y aprovecho para hacer la cuña. Y ahorita a las 7 empezamos algo que llamamos cápsulas de reinvención y es ver cómo otros emprendedores están reinventando. Se pueden también meter en el Facebook de UPB para que lo vean. Cómo otros emprendedores están reinventando y haciendo cosas que antes ni siquiera las percibía. Entonces ese es mi primer consejo. El segundo consejo que les doy es, hagan lo que hagan, háganlo diferente, háganlo innovador. Si no, van a estar otra vez en un océano rojo. Y el tercero, que es el foco de esta charla, es conecten esa innovación con un gran propósito. De lo contrario, vamos a seguir teniendo gente rica con dinero, pero no rica en experiencias y en transformación de sociedad, que es lo que estamos necesitando. Mauricio, muchas gracias por tu participación. Quedamos con una cantidad, pues, como de preguntas de los participantes. Tuvimos alrededor de 100 participantes a través del Zoom y a través del Facebook Live de la universidad, de la página web de la universidad, del Facebook de la facultad. Entonces, agradecemos mucho tu participación, la participación de los invitados. La grabación de este encuentro la podrán encontrar a través del YouTube y el Facebook de la Facultad de Ciencias Económicas. Igualmente, los invitamos a estar muy pendientes de nuestras redes sociales para futuros encuentros. El 10 de junio tendremos un encuentro en el que vamos a hablar acerca de cómo el sector turismo está afrontando el COVID y cuáles son los escenarios futuros para este sector. Entonces, les agradecemos mucho la participación a todos. Les deseamos una feliz noche y hasta una próxima oportunidad. Hasta luego. Muchísimas gracias por este espacio. Me parece que son espacios muy valiosos. Los invito a que los sigan haciendo, a la universidad por invitarnos y, bueno, a todos los que están hoy congregados sobre esta charla. Muchísimas gracias y feliz noche. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.